Ángela Grados. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Ángela, en realidad, ¿cómo estás tú? Eres la recluta más votada en la corte marcial. ¿Cómo te sentiste con esa votación? ¿Crees que fue injusta? Bueno, en realidad, sí fue bastante complicado para mí, muy difícil. Quiero que entiendan que, como se los comentaba ayer a mis compañeros, esto es algo totalmente distinto a lo que yo estoy acostumbrada a hacer. Creo que esto le dio un giro de 180 grados a mi vida totalmente, un cambio. Entonces, siempre he estado yo en otro rubro, como todo el mundo me conoce, como el tema de las pasarelas, y para mí venir aquí... tener la oportunidad, que lo agradezco definitivamente, pero de estar en una competencia física, de estar dentro de un encierro prácticamente 24/7, ¿no? Tener que estar todos los días haciendo actividades, levantarme temprano y todo, me ha costado un montón. Me estoy tratando de acoplar a este ritmo y a la vez también pues de congeniar con todos mis compañeros, con unos más que otros, pero soy la única peruana aquí que me siento súper feliz de eso, pero que también está siendo difícil para mí porque definitivamente todos tienen aquí una trayectoria, tienen realities antes, entonces es algo nuevo y creo que la poca experiencia que tengo en ese rubro me está como que siendo complicado y difícil. Ayer me sentí súper mal, definitivamente, creo que todos lo han visto ya. Lloré, fue un mar de lágrimas después de la nominación, de ser la más nominada, y también difícilmente como que triste porque venía en dupla y entonces como que sentí un poco de culpa por eso, por arrastrar a mi compañero, ¿no? Ahora, tú mencionaste eso también, que en el momento sentiste o sentías que Vico no te había ayudado a compenetrarte, que no te había ayudado a afianzarte como una buena dupla dentro de la competencia. Explícanos un poquito qué fue o a qué te referiste. Es que yo lo dije en la nominación y se lo he dicho él temprano, también hablando los dos, que jamás ha sido con una mala intención lo que comenté, que sí me hubiera gustado estar con una dupla con que pueda pasar como que más tiempo, que pueda conversar un poco más, que tenga ese gusto, ese placer de poder conocer a alguien nuevo en este caso, ¿no? Y eso, entonces me costó mucho porque evidentemente todos saben que él está con Julie y es un poco difícil porque realmente, como lo dije yo, o sea, yo hablaba en el aspecto de que trato de no acercarme tanto o de no hablar tanto con él para que no haya malas interpretaciones al respecto, pero eso también nos está restando a nosotros, o bueno, me está restando a mí, que no me sienta tan cómoda de poder tener una buena relación con él, pues, ¿no? Pero realmente ya lo conversé, ya le dije que cuando nos toque hacer dupla, cuando en las competencias o cuando tengamos que tener alguna actividad entre los dos, lo vamos a dar todo, vamos a tratar de llevarnos lo mejor posible en las competencias, de ser los mejores, porque definitivamente no somos personas. Creo que ni yo lo he demostrado, que soy alguien débil, ni él tampoco, es una persona muy competitiva. Entonces creo que en ese aspecto nos puede ir muy bien y puede haber sorpresas, ¿sabes?